semanita complicada, ¿no? Nosotros estábamos convocados a paritaria el día lunes. Lo habíamos acordado hace algunos días, habíamos pasado un cuarto intermedio a ver si el lunes cerrábamos. Después de 3, 4 horas de discusión, nos fuimos poniendo de acuerdo hasta que llegamos a este aumento del 13% en forma escalonada, un 35, un 13% a partir del 1 de septiembre, sobre la escala salarial vigente de FESTRAN, un 8% octubre, 9% noviembre y 5% diciembre, con cláusula de revisión el 15 de diciembre por el tema de inflación. Después, bueno, de haber firmado, de estar todos de acuerdo, teóricamente se recibe un llamado a los intendentes del PJ que estaban representados por Esperanza y Reconquista, donde parecía que el acuerdo era elevado, que había que verlo, que estábamos por encima de la provincia en 4 puntos. Y ahí, bueno, empezaron las discusiones. Discusiones que, bueno, que esto, que lo otro, que se rompe el acta, que hay que esperar, que tenemos que seguir haciendo consultas. En realidad, lo que nos preocupa es que en una paritaria vos te podés poner de acuerdo o no. Podés levantarte, pasar al cuarto intermedio, quedar liberado, cada uno hace lo que tiene que hacer, tanto los representantes de los intendentes como los representantes de los trabajadores. En ese momento la decisión fue de quedarnos a esperar y así lo hicimos, nos quedamos a esperar en la Casa de Gobierno. No, no, la verdad que lo vivimos muy preocupados. Quien te habla trabaja en paritaria desde el 2008, que comenzó nuevamente en la gestión de Hermes Wiener. Te vuelvo a repetir, puede haber discusiones, nos hemos levantado y han comenzado medidas de fuerza, pero este caso de firmar un acta y después arrepentirse y romperla, la verdad que la vivimos con mucha preocupación. Y que después nosotros llamemos a un plenario de secretarios generales para el día siguiente, para tomar medidas y que te vuelvan a llamar los mismos representantes, tanto de Esperanza como de Reconquista, y firmemos el mismo acta, calcado, no se le cambió una coma. Bueno, viste, uno cuando está en la pelea, la verdad que es sanguíneo, siempre trata de ir al frente. Después, bueno, esto pasó, nos sentamos nuevamente el día miércoles por la mañana en FESTRAN, se volvió a conversar y se firmó el acta sin ningún tipo de problema. Le damos un alivio, que no es una solución tan importante, ¿no? Pero un alivio a 45.000 municipales de la provincia, ya que la FESTRAN hace un acuerdo en paritaria dentro de la ley 99-96 que le llega a todos los municipales de la provincia en un piso, en una base. Después, si alguien puede trabajar por arriba y sacar algún aumento más que pueda corresponder, no hay problema, pero esa base es para todos los 45.000 municipales de la provincia de Santa Fe. Mira, la reflexión es que, te vuelvo a repetir, lo primero fue insólito, por ahí uno es sanguíneo y no le caen las cosas bien y no sabe qué pensar en ese momento, pero bueno, cuando se abre nuevamente la mesa paritaria por el llamado de los intendentes, a uno le da tranquilidad. Nosotros estamos acostumbrados al conflicto, bueno, vos nos conocés de muchos años, en el Cordón, en la época del 90, muchísimos conflictos en distintos municipios y comunas, en empresas, pero siempre hemos aprendido a solucionar este tema en una mesa de negociación y la preocupación que no se vuelva a tomar este ejemplo, ¿viste? Que nos sentemos, acordemos y después entre el arrepentimiento. Nosotros estamos facultados por un plenario de secretarios generales para firmar el acuerdo. Y obviamente nadie va a decir nada, lo podemos discutir en lo interno, pero una vez que se firmó y tenemos el aval del plenario de secretario general. Los intendentes continuamente en las reuniones, en consulta, pasamos a cuarto intermedio, se arman mesas chicas, pero bueno, te vuelvo a repetir. El día lunes lo pasamos muy mal, la verdad. Y después, bueno, cuando se vuelve a abrir la mesa, uno trata de no seguir peleando. Detrás nuestro hay muchísimos compañeros que necesitaban este aumento, que seguramente en diciembre va a haber un aumento más por el tema de la inflación, que lamentablemente no se puede parar. Sea cual sea el número de la paritaria, la verdad que hoy no sirve porque no sabemos cuál va a ser la inflación. La situación de los trabajadores municipales de la provincia es una situación desde la pandemia a la fecha complicada. Vemos, no en lo económico, no en lo económico, porque por ahí muchos intendentes hablan de lo económico y son los menos los que están sufriendo lo económico, porque si nosotros hablamos y tomamos agosto del año pasado en el anual, agosto de este año, la coparticipación tanto provincial como nacional ha crecido en más de un 80%.
sea, la provincia hoy es la segunda del país en lo económico que ha crecido, por eso por ahí me tomo el atrevimiento de hacer un comentario aparte que no tiene nada que ver con los municipales. A mí también me preocupa como trabajador, como papá, como dirigente lo que está pasando con los docentes. O sea, uno lo ve preocupante esta situación de los docentes públicos, los compañeros de ANSAFE son los dirigentes compañeros y amigos, tanto Alonso como José Testoni, pero también preocupa la posición del gobierno. Y si hay algo que no me gusta, y acostumbro a decir lo que no me gusta, es que se sienten en una mesa y te digan, te ofrezco esto, si aceptar esto no te descuento los días, y si no lo aceptas te voy a descontar los días. ¿Viste? Eso un compañero no lo hace, más en una provincia que hoy lo puede hacer y pagar este aumento sin ningún tipo de problema, a lo mejor arreglarlo un poquito por encima del ofrecimiento que habían hecho, no solamente por los dirigentes, sino por los trabajadores y trabajadoras, y muy, muy importante, y lo que duele es el tema de los chicos que hoy no están en clase y que ojalá se arme una mesa y se pueda solucionar. Bueno, mira, las expectativas que hay a futuro, te lo decía al principio, ojalá que no vuelva a pasar una cosa así dentro de una paritaria, ojalá que podamos resolver de alguna manera que el gobierno nacional pueda resolver el tema de la inflación, que no sean siempre lo que pagan los derechos los trabajadores, que hay 5 o 6 formadores de precios a nivel nacional, que habría que sentarlo directamente como hizo Néstor en algún momento y decirle quién es el que manda. Porque todos los días aquel trabajador, así, estamos hablando de un trabajador, no del que uno hoy no tiene trabajo. Vos imaginate que un trabajador no llega a fin de mes, o los problemas que tienen algunos trabajadores del cordón en las empresas químicas y petroquímicas, o aceiteros que están pagando de impuestos a la ganancia más de 100 mil pesos. Más de 100 mil pesos. O sea, compañeros que hacen turnos, que por ahí hacen horas extras, que se quedan para hacer funcionar una fábrica, tienen que pagar impuestos a las ganancias. Yo creo que a futuro tiene que haber una solución de otra manera para que no sean los trabajadores para que paguen ese impuesto y que por otro lado veamos la posibilidad de que se abran fuentes de trabajo por aquellos compañeros que han quedado desocupados, que son muchos y que en un gobierno peronista estas cosas se tienen que dar y tienen que aparecer las soluciones. Mira, los objetivos de FESTRAN son claros. Nosotros nos paró mucho la pandemia con el tema de la capacitación. Ahora estamos trabajando mucho en las distintas regionales. Ya hace algunos meses que lo comenzamos de nuevo. Siempre haciéndole refacciones a FESTRAN, al lugar que es de todos los compañeros municipales de la provincia. Y a futuro ver el tema de vivienda, que no han dado nunca la posibilidad desde el gobierno. Ver la posibilidad de hablarlo en la próxima paritaria. Hay muchos compañeros que tienen que alquilar, hay muchos compañeros que están viviendo en las casas de sus papás, que han hecho a lo mejor un departamentito arriba y que tengan la posibilidad de tener lo suyo. Pero bueno, son ideas que a futuro se tendrían que dar, dentro del debate siempre están y quien te habla con aciertos y con errores, a lo mejor con algunos aciertos y muchísimos errores, siempre al mismo lado, viendo de qué manera le encontramos soluciones a todos los municipales de la provincia. Yo no hago diferencia por ahí de hablar de un sindicato chico, un sindicato grande. Nosotros tenemos un territorio del 94% en la provincia de los sindicatos más chicos adheridos a FESTRAN. Y por otro lado, quiero agregarte algo importante que a lo mejor lo puedo hacer y en otro lugar no pasa, pero hoy me llamaban de la Municipalidad de Puerto General San Martín, que hoy sacaban a los trabajadores al patio en el horario de salida para plantearle que el 35% que nosotros conseguimos en forma escalonada se lo van a pagar ahora a partir del primero de septiembre. Ojalá que muchos municipios que lo puedan hacer lo hagan. Es, la verdad que es un acierto de parte del intendente hacer algo así porque le sirve muchísimo a los trabajadores.